En una ceremonia realizada en el complejo policial Faustino Ruiz, la Policía Nacional ascendió en grado a más de 300 oficiales. Que el ascenso en grado policial es un derecho profesional del que gozan todos los miembros de la institución que reúnen los requisitos previamente establecidos en la ley número 872, ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional. Y otorgó medalla 45 aniversario a miembros fundadores de la institución. Que actualmente se encuentran en servicio activo y que se relacionan en lista adjunta como un reconocimiento por su invaluable aporte a la constitución, desarrollo y consolidación de la institución policial. Este proceso se realiza en el compromiso institucional con el desarrollo profesional de los oficiales ascendidos en todas las estructuras. Los ascensos se otorgan para fortalecer la línea jerárquica y reconocer a oficiales que cumplen con disciplina las misiones en pro de la seguridad y el orden. Mayor compromiso, mayor disciplina, mayor trabajo y entrega a nuestro pueblo para dar lo mejor de sí en cada una de nuestras misiones que nos obtengan. De estos ascensos, a 134 mujeres se le reconoció su trayectoria, protagonismo y aporte a la seguridad del país. Mujer, agradezco a mi jefatura nacional, a nuestra jefatura suprema, que son promotores de esta equidad de género como política de Estado, como política institucional, que ustedes la pueden ver hoy materializada en este espacio que hemos ganado las mujeres. Esta ceremonia estuvo presidida por el director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz Madrid. Dariela Falcón, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.